está bien, suficiente, suficiente. Suficiente que todavía faltan algunos invitados más a llegar. ¿Qué tal, Cardetti? Buenas noches. ¿Cuántos goles vas a hacer? Los que puedas. ¿Calculás cuántos? No, no calculo. Directamente. Reservate uno especialmente. La gente de River quiere que te reserves uno especialmente. ¿Sabés para quién? Sí. ¿Sí? Aquí están los jugadores de Boca. A ver. Córdoba. Quiero decirles a ustedes que estaban llegando que Cardetti dice que va a hacer muchos goles, pero que se va a reservar un par especialmente. Eso está bien. Oscar, un par especialmente. Pero no para Oscar, ¿no? Sí, sí, no. ¿Contra quién creías? A ver, ¿contra quién esperabas que iba a hacer más goles? Ya le hizo a todos. No, pero hay que felicitarlo, de verdad, que está... ¿Sí? Está jugando muy bien y está marcando... ¿Es sincero esto? No, claro. ¿Sí? Como profesional que es. No. Un buen arranque. Vamos, si ustedes rezan que River no gane. No, no, pero más allá de todo que eso... Que haga los goles Cardetti. Que los haga, que los haga. Que River haga uno más. Es el bienestar de él, está trabajando para eso, se le está dando. Leo, ¿cómo es la explicación de este River que en un comienzo, en el comienzo del año no andaba tan bien y ahora imparable? La explicación es la que vimos en el verano. Creo que hicimos un muy buen trabajo de pretemporada. Y el equipo se fue ensamblando de a poco y creo que llegamos a un buen nivel. ¿Estos 5 puntos son definitivos? ¿Ustedes lo sienten definitivos, Cardetti? No, falta muchísimo. Son las primeras fechas, se sacó una buena diferencia, pero hay que seguir trabajando. Sigo con relación a Boca. ¿Ustedes cómo lo entienden? ¿Como la ventaja que dieron para hacerlo más parejo? ¿Cómo es la historia? No, ¿qué dimos? No, para nada. ¿No? Parece que enfrentamos dos rivales que hicieron las cosas bien, nosotros... Nos equivocamos y hay que remar de atrás, pero no es tan lejos. Solamente es hacer las cosas bien, no equivocarnos. Esteves, ¿en qué lío metiste a San Lorenzo? Hay una gran satisfacción del hincha de Racing, con tus goles. Ahí están los aplausos de los hinchas de Racing para Esteves. Pero más allá de esta satisfacción, ¿en qué lío lo metiste a San Lorenzo? Nosotros pensamos solamente en la alegría de la gente de Racing. Después, bueno, seguramente... Los problemas de nuestros clubes lo tienen ellos. ¿Lo tienen ellos? ¿Qué responsabilidad tenés vos en esta historia? ¿En esto que pasó? ¿Algo? ¿Qué querés? ¿Una responsabilidad? Te pregunto, porque vos sos el técnico de San Lorenzo todavía. Yo tengo una información que dice que San Lorenzo tiene dos técnicos. Uno es Pellegrini y el otro sos vos. ¿Por qué? ¿Vos rescindiste el contrato? No. ¿Y entonces? Hay dos contratos. Estoy esperando. Y bueno, pero... Que me llamen. Pero entonces tenés responsabilidades. No hablaste con Pellegrini. No. ¿No te llamó? No. ¿Pero no tuvo esa gentileza? No. Aparte, ¿por qué? Ay, pero es normal y es natural que cuando uno llega quiere preguntarle al otro cómo me dejaste el equipo. No sé. Yo estoy, si me llama, estoy a disposición, no tengo problema. Pero lo que quiero que me llamen es el club. Que te llame Miele. Y que me llamen para rescindir el contrato. Te tiene que... Con la rescisión te tiene que... Claro. Toquita, así. Más chiquito, ¿así? Que lo que ganás vos más... Está bien, entonces no te van a pagar nada. Para hablar de San Lorenzo también está José Sanfilippo. Vamos a pedirle a Sanfilippo que ingrese. Hola, José. ¿Qué tal? José, ¿te acostumbraste que la gente tenga esta actitud ambivalente? Hay algunos que te aplauden y otros que por allí te resisten. No, pero después cuando me escuchan me aplauden todos. ¿Cuándo te escuchan? Porque sos un tipo de no ocultarte cosas. Bueno, trato. Por eso me invitan en todos lados. Puedo hablar con total tranquilidad de lo que creo entender bastante. Este tiempo de San Lorenzo, ¿cómo lo entendés? Llegó un nuevo técnico chileno. No porque uno tenga nada contra los chilenos, pero no es natural que el fútbol argentino tenga técnicos chilenos.
Hay que buscar muy en la historia para un técnico chileno. Este comienzo de San Lorenzo tiene dos culpables. El primero, el presidente Miele, por aceptar la renuncia del señor. Y segundo, el señor, por abandonar el equipo a pocas horas de un campeonato internacional. Lo que vimos ayer contra Racing, que Racing jugó muy bien, le ha ganado bien, es una demostración de lo que el caballero dejó. Un equipo que golpea, pero que no se le ve jugar fútbol. Pero ¿no llega un momento en el que las circunstancias llevan a los técnicos a no poder seguir por más ganas que tengan, porque hay condicionamientos políticos, porque no se dan los resultados, por la hinchada? No, yo creo que a ningún jugador le puede sentirse bien cuando un técnico abandona a dos días de jugar una Copa Libertadores, no sé qué copa es. Sí, la Libertadores. Porque están todos metidos en la cosa, se conocen. Pero déjame preguntarle, ¿vos entendiste? Yo te voy a decir algo. ¿Necesitan levantar el rating y traer a esta piedra? ¿Quieren traer a esta piedra? Por favor. Le queda poco tiempo de vida a este programa. ¿Vos creés? Y vas a ver. Ojalá que no. Es una piedra. Terrible. Hay que quedarse con la mano izquierda abajo, te liquida. Esta es la falta de capacidad de diálogo. Te liquida. Esta es la fábrica. Yo no sabía que venía esta fábrica. Te quiere llevar por otro terreno. Esto es lo que dejó en San Lorenzo. No dejó nada. Por favor. No dejó absolutamente nada. San Lorenzo es un equipo golpeador. Que los jugadores de fútbol, cuando son técnicos, transmiten lo que ellos fueron. Que fue el señor, un golpeador. Entonces, ¿Realmente que San Lorenzo es un equipo violento? Sí, totalmente. Mira, los 20 minutos del partido de ayer. El chico Romeo. Bueno, pero ya le apunta. Sí, pero queda. Yo no puedo permitir que el señor diga que fue un golpeador. No lo puedo permitir. Yo le tengo bronca a San Felipe. Pero no. No lo nombré porque es una piedra bárbara, Bambino. Ruggeri se cansó de brindarle toda la selección argentina, todo, absolutamente todo. Ganó todos los títulos posibles a nivel internacional. Como jugador. No puedo permitir. Como jugador no estoy hablando. Pero José, como jugador, en esto me gustaría. Vos no puedes dar ningún mensaje. Por eso reaccionas. Correcto. Pero yo no te tengo bronca. Yo te tengo bronca. Tranquilo. Fuimos a jugar un partido amistoso a la cancha de San Lorenzo. Fueron todos los compañeros. Cuando lo vieron, salieron corriendo y se fueron a poner la otra camiseta del otro vestuario. Lo dejaron solo. Eso ya para mí es felicidad. Mentira, está inventando. No tiene amigo, no está inventando. Nada. Está inventando como inventó siempre. No hay que nombrarlo siempre. Porque te tumba el José, programa. José, lo que quiero marcarte es lo siguiente. Y Juan Cruz lo sabe, ¿eh? Yo no sé cómo lo traje. Para mí Juan Cruz no debe saber nada. José, quiero marcarte lo siguiente. Hay una historia. Que haces a escondida vos. Perdón. Uno recuerda la trayectoria de Ruggeri. No tiene jugadores lesionados, Ruggeri. Es un jugador fuerte, un jugador que cuando iba arriba trataba de imponer el físico. Mira, una vez pero casi, no es un jugador que una que vez ha lesionado. Casi lo quiebran 20 pedazos a Chilaver. Y además dijo, después, creo que no sé si hablando con vos, dijo que él era muy rencoroso y que lo volvería a hacer en cualquier momento.
Si a vos te parece que eso es... Bueno, pero puede ser que alguien en su vida tenga un momento como ese. Pero digo, decime la cantidad de jugadores lesionados. Yo no sé, si estoy haciendo la defensa de Ruggeri... No voy a hacer una historia. Es que no creo que te encuentres con jugadores lesionados en la vida. No hablemos de jugadores quebrados. Sí. Porque es muy difícil encontrar en un país de repente jugadores que... Pero vos fuiste jugador de fútbol. ¿Vos crees que si le decís a Meli, andá y pegale un codazo a Meli, va a jugar su vida por eso? ¿Cómo vas a hablar de un jugador que disputó dos finales de la Copa del Mundo? ¡De Fernando! ¿Cómo vamos a poner una mesa? ¡Pero por favor! Disputó dos finales de la Copa del Mundo de visitantes. Fernando, me perdona, porque está Diego Maradona con nosotros. Además estábamos en una discusión en la que José Sanfilippo le quitaba a Ruggeri méritos como jugador, decía que había sido violento en su tiempo y que eso se lo había trasladado a los jugadores de San Lorenzo y que San Lorenzo estaba en esta situación por culpa. ¿Vos podés asumir alguna de estas responsabilidades? Vos le decías a Meli, andá con el codo, peguemos abajo. Sí, no, a Erviti que le decía, pegaba patada, Erviti. Erviti no. No lo veo a Erviti en eso, pero digo... No, Erviti no. Pero no le podés contestar te tumba los programas, te lo digo de verdad. No jodas, no jodas. Sáquenlo porque te tumba el programa. José, tenés no digo el rechazo porque, bueno, son consideraciones muy particulares, pero Héctor está muy enojado con vos. No sé por qué. Bueno, porque dice que descalificás a Ruggeri, que es un tipo con la trayectoria que tiene. No, yo vi el video del señor que me pasaron en Bolivia. ¿Qué fue video? Terrible. Lo que habló este señor de mí en Bolivia. Terrible, fue terrible. Me lo pasó, ¿qué dijiste, José, de él? No me acuerdo. El excelente periodista amigo tuyo, Toto Arévalo. Toto Arévalo, es un gran amigo mío. No podía creer que un argentino critique así a un argentino. No lo podía creer, Fernando, de verdad. Pero de sabiendo que nunca pude dirigir la selección mayor. Nunca, Fernando, nunca. Nunca tuve los jugadores para dirigirlo durante todo el año. En el cual yo estoy tremendamente agradecido a la gente de Bolivia por el trato... Por el buen trato que me dio a mí. Yo vi el video de este señor, no lo podía creer. No podía creer. Tranquilo, más o menos te tenés que enojar, si no sirve para nada. Perdón. No te vuelvas loco. No, digo, en estas... Tenés a los de Boca, los sí, de Sí, por supuesto. Mirá las cosas que tenés. En esta los jugadores que ha... Seguro, ya vamos a ir con ellos y vamos a tocar el tema. En estas responsabilidades, no que te adjudica José... ¿Te adjudicás algo del momento que vive San Lorenzo? Porque me parece que hay cierto desconcierto. Sí, bueno, ¿cómo no? Lo que me corresponde. Hice la pretemporada, hicimos la pretemporada y lo dejamos ahí en el momento de empezar el campeonato. Que ya todos saben por qué. Y punto. Y nada más. ¿Qué quieres que haga ahora? No. Ha contratado a un entrenador, tiene que trabajar, tiene que conocer a los jugadores. Yo creo que le tienen que dar tiempo. Pero en San Lorenzo no hay tiempo. Oscar, no te lo dieron a vos. Hiciste el verano. ¿Qué querés que haga? Y te sacaron porque necesitaban resultados. ¿Qué quiere que le haga yo? Ya me ¿Está fue. Bien, ¿Está bien que lo hayan reemplazado? Pues no, ya dijo que no, en entrada. ¿Qué quiere? No, para mí no está bien. Para mí tenía que haber seguido él. Pero entonces... Y bancarse, no te entiendo, me y bancarse, que... bancarse el equipo que había armado él. Como se dio cuenta que a lo mejor este equipo no iba a funcionar, largó. Y punto. Este chileno no puede durar dos partidos. ¿Me permitís? Porque no tiene conocimiento. No tiene conocimiento. De Pellegrini, porque Pellegrini es amigo mío. Pero dame un segundo, déjame. Pellegrini es amigo mío. Entonces yo puedo hablar mejor que él. Porque Pellegrini es amigo mío. Está bien. San Lorenzo contrató a un gran profesional, pero me das un a un buen entrenador. Sí. Que lógicamente tiene que...
Sí, contrató a un buen entrenador. Pero a un gran razón, profesional, lógicamente, no puede manejar a ese plantel. A los jugadores. Pero este técnico no puede manejar ese plantel. ¿Por qué decís vos? ¿Por qué no? Porque tiene que ser un técnico de mucha personalidad y muchas agallas. Él, Ruggeri era el técnico. Claro, por eso digo que tenía que haber seguido. Bueno, pero le reconoces méritos entonces. No mezclemos las cosas de jugador a técnico. No, de técnico, como técnico. No, pero antes estábamos hablando de jugador. Sí. Como, pero, como jugador, lo que pasa... que fue siempre un jugador golpeador. Y a lo mejor, digo, no digo que sea verdad. Yo digo que Bochini y Menotti a lo mejor van a transmitir lo que ellos fueron, técnicamente dotados, y van a transmitir un fútbol. Por ejemplo, digo, jamás se atrevería a decirle a alguien que golpee. Porque él nunca fue un golpeador. Él fue un jugador exquisito. Perdón un segundo. Vos que lo tuviste como compañero mucho tiempo, Oscar. Sí. ¿Es un tipo golpeador? ¿Fue un tipo golpeador? No a propósito, pero siempre deseaba alguno. No, él iba fuerte. Fuerte porque indudablemente que no podíamos darle la pelota a él para que la tenga. Cada uno con su rol que le manda el técnico. Ruggeri era stopper, anulaba su delantero y ese era el trabajo de él. Ahora, seguramente, cuando íbamos al entrenamiento no lo ponía en la cabeza, hacía el jueguito. No, porque no era lo que las características de él. Pero al margen de todo esto, yo te traje esto, sí, Fernando, ¿sabes para qué? Camiseta argentina, pelota de fútbol, zapatos. No, es un regalo para que entienda de que yo ya no soy más jugador de fútbol. Porque si yo fuera jugador de fútbol, estaría dentro de la cancha. Yo te vi con Elio Rossi cuando dijiste que Maradona estaba más con Ruggeri por la responsabilidad de Ruggeri. Pero yo te quiero aclarar que Ruggeri siempre fue responsable. Siempre fue responsable porque si no era responsable, no podía rendir en la cancha lo que tenía que rendir y lo que rindió y lo que ganó. Yo era menos responsable, pero no me voy ni a discotecas con mis jugadores. Yo estuve en Mandiyuca, tuve que comprar pelota, tuve que comprar lavarropa. De eso nadie habló nunca, ¿entendés? Y encima tenía al Gordo Cruz que, escuchame, te decía buen día, agarré el paraguas. Entonces, ¿y era presidente? Sí. Entonces, cuando se habla de responsables, yo jugué 20 años al fútbol. Si yo no hubiese sido responsable, me pegaron un voleo y ¿sabes dónde caía? En Fiorito otra vez. Entonces, no. Cuando vos le decís, le tirás una pared a este muchacho. A Elio. No me acordaba. Le tirás la pared y dice, pero si no sería buchón. Yo le aclaro. No. Lo vamos buchoneando, pero él dice, si él dice lo que es Ruggeri, es buchón. Yo no tengo que ser buchón de nadie. Nosotros lo conocemos todos acá. Y yo sé quién es Elio, yo sé quién es Sobox, yo sé quién es Ruggeri. Entonces, No vamos a hacer que vos sos bueno y yo soy malo. Que uno está en la vereda correcta y el otro la incorrecta. No, acá nos conocemos todos en los vestuarios, ¿viste? ¿Me das un segundo? Esto es lo que quiero. No. Digo por esto. La historia es así. Después del último lunes... Después del último lunes donde aquí... Mantuvieron una discusión, Ruggeri y Diego, o por lo menos mantuvieron sus posiciones. En un programa que hacemos por Fox con Elio, en La Última Palabra, dijimos lo siguiente, son 30 segundos, por favor. Maradona todavía representa a esa legión de jugadores que cree que cualquier determinación que se tome contra ellos por una falta de disciplina será una buchoneada. Claro. ¿Sí? Ese Maradona se enfrentaba con un Ruggeri que ahora es disciplinado, riguroso, y que quiere que las cosas se hagan como seguramente deben hacerse. Yo estoy más cerca de la postura de Ruggeri con respecto a la conducción que a estas libertades y licencias que se toma Diego. Aunque Diego me parece que lo hace desde el rol que todavía no puede sacarse de encima. Es un auténtico jugador de fútbol todavía, Diego. Perdón, un segundo. Esto fue lo que dije. Esto te irritó sí, a vos. Sí, me molestó. No, me jodió. Te jodió. Me jodió. Bueno, decime. Para ser más exacto, me jodió. Bueno, pero ¿por qué? A ver. Me jodió. ¿Sabes por qué, Fernando? Porque vos lo tenías... Si vos estás del lado de Ruggeri, con la responsabilidad, te lo hubiese dicho acá y yo te hubiese dicho lo que te estaba diciendo. Bueno, acá tenemos la chance de hacerlo otra vez. Bueno, por eso te traje esto.
Es que para mí... Sacate el Maradona. No, este es joven. No, no, no. Bueno, pero, no, pero perdón. El tema es el siguiente. Esto lo puse la producción acá para hacer la cargada de Daniel. Pero digo lo siguiente. Este, vos no te sentís más cerca del jugador que del técnico. Pero lo voy a hacer toda la vida. Bueno, pero no en la cancha, Fernando. Yo defiendo a los jugadores de fútbol. Sí. Defiendo a los jugadores de fútbol. Y yo, lo que no me entra en la cabeza a mí, que se pueda... Y se lo digo a Oscar, o a Ruggeri, como quiera él, que se pueda tomar una determinación con un amigo o con un ex amigo después de haber ido a una discoteca, que según no se puede ir ya, entonces que cierre toda la discoteca y listo. Y se va por un preparador físico, porque le tocan un... ¿me entendés? Esto es lo que yo no entiendo. O se cuenta la verdad... O si no, la responsabilidad tuya, que vos le resaltas a Ruggeri, no es tal. A ver, que la determinación, sí. Primero, se llevó a lo de Gallego González, no sé por qué, porque me habían hecho una pregunta del preparador físico y salió de Gallego. Lo del Gallego González fue una determinación mía. De separarlo. De separarlo en ese momento. No, de hablar, como hablé yo, y que entienda de cómo era el tema. Y del preparador físico no fue una decisión mía. Fue una decisión que han tomado los demás. Entonces, por eso lo salí, lo defendí, nada más. Fer, ¿me permitís? ¿A quién tenés tatuado en la derecha, Diego? Al Che. En la derecha, al Che. Al Che. Y además defendés mucho a Fidel. Lo defendés mucho a Fidel y defendés sus ideas y defendés... ¿Por qué no, digamos... ¿No la vas a llevar por el lado del comunismo? No, lo que quiero es tratar de entender. ¿Por qué no podés aceptar... Ahora que estés conmigo. Que alguien piense diferente, nada. Lleva 30 y pico de años. Un criterio diferente. No, pero vos no podés decir buchón, sería buchón. Yo no estoy diciendo nada, sería buchón. Todavía no lo dije y vos ya le estás diciendo a la gente, sería buchón. No, pero no vos, no interpretes. Sí, no. Si yo le digo a Ruggeri, escúchame, pasaron 30 segundos, yo vi todo el programa, ni me lo da, viejo. Bueno, sí. Ahí bueno, no sé. Vos le das el pie y él dice, pero si no estaría siendo buchón, cosa que él no quiere que sean los demás. Y es cierto, vos no querés eso. Y yo lo quiero, por eso. Pero él, vos le das el pie y el chabón define. Pero, digo, si era querido. Elio, yo te digo, a mí no me molestan las opiniones. Lo que me irrita a mí es cuando uno quiere pasarse de la línea. ¿Pero qué sería pasarse de la línea hablando de... Hablando de buchón. Hablando de buchón. Yo defiendo a los jugadores, y lo voy a seguir haciendo. Y esto, si esto lo podría usar, estaría en la cancha de Boca, querido. Pero... Entonces, no se me juzgue como jugador, porque tengo las dos rodillas que parezco mi abuela. Dame un segundo. Vos fuiste técnico de Racing. Sí. ¿Sí? Y en un momento determinado tuviste que tomar una determinación que te dolió. Sí. Que fue separar un jugador. Dos jugadores, te olvidaste. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué lo hiciste? Uno, porque se había cobrado la plata de todo el plantel y no se había dado cuenta. Se quedó con la plata. Y el otro porque el 15 estaban citados todos los jugadores. Y no. Hablamos con él y no llegó. Quedaste Uruguay. ¿Y lo castigaste? No lo castigué, lo dejé afuera. Es una manera de castigar. Es decir, que cuando uno asume el rol del director técnico, tiene que responsabilizarse por cosas que cuando es jugador no tanto. De acuerdo, pero yo no iba ni... Escuchame, acá se... Nadie te censuró por aquello. Más, yo creo que te lo elogiaron. No, ¿quién me va a censurar? Si la decisión la tomo yo. Pero ¿sabés lo que pasa? Que tampoco... Tampoco el hecho de que decían que el Turco García salía de noche, que esto... Escúchame. Yo si el Turco viene a Pepe, pero eso se lo doy. ¿Y cuál es el criterio de esta historia? ¿Cuál es la historia? Es un criterio, Diego. Es un criterio. De acuerdo, es un criterio. El cabezón, me parece que la discusión, primero, te juro que yo no recuerdo haber dicho la palabra buchón. Yo voy a buscar el tape y lo vamos a pasar. Buscarlo. Pero ya pasó. Ahora, con buscarlo, te juro lo que quieras. Está bien, apostemos. Ahora, con relación a él, es un grito. Yo creo que se pierde credibilidad frente a los tipos que vos dirigís. Si vos vas a... Que bailar, yo dirijo. Eventualmente. No, de cualquier técnico. Estamos hablando del cabezón. Estoy hablando de el Bambino Veira. Estoy hablando, no sé, cuando de Chaicho Serna cuando sea técnico. Sí. ¿Eh? De Chaicho Serna cuando sea técnico. Sí. De
Chacho Álvarez. Escuchame lo siguiente. ¿Cómo haces para ser riguroso y tomar una decisión si te vas a bailar con tus dirigentes? Yo no fui a bailar con ningún ¿Pero por qué Oscar tomó la decisión que tomó? Mirá, no sé, no lo entiendo. ¿Sabés lo que pasa? Que estuvieron, yo los veía. Sí. Yo no era tan amigo del Gallego y sin embargo... Pero le di una segunda oportunidad, todos nos merecemos una segunda oportunidad. Hoy está se la dio, ¿eh? Está perfecto. Bueno, el otro día estaba dando laburo toda la vida. Eso es lo que quería yo. Pero lo hizo. Está bien, claro, está bien. Pero... Muy bien, vamos a hacer una pausa. Estamos en el equipo de Primera por América, ya regresamos. Momento, empezó un nuevo campeonato, hay una historia que podría decir Boca es más que River, pero ahora hay una nueva etapa. Pero fíjate que hay una nueva etapa, decís vos. Yo siempre creí en que Gallego era muy inteligente. Gallego no está aquí porque lo operaron hoy una muela, por eso no pudo venir. Quédate, justo cuando gana no viene. Sí, bueno. Porque el otro día lo bastonearon de todos lados y sin embargo puso la cara y me pareció fantástico. Pero parece que hoy por hoy es mucho más River, por el hecho de que tiene una continuidad que es de ganar todos los partidos y de jugar bien, ¿no? Y de no tener tanto recambio. Lo de Boca es ayer si Gimnasia le definía las oportunidades que tuvo, me parece que hoy no estaríamos hablando del triunfo de Boca, pero bueno. Lo que se regala en el arco del frente, después lo pagas en el tuyo. Y Boca tuvo una sola, la peinaron en el primer par y faltaba que entre Macri para empujarla. ¿Entendés? Suena esa tensión del fondo de Gimnasia. ¿Lo ve así, Cerna, usted, que hoy es más River que Boca en este momento del campeonato? Por los resultados, ¿eh? Sí. Sí. Los resultados indican que es más porque está ¿Cuesta arriba. A ustedes recuperar sin aquellas figuras que se fueron? Palermo, Basualdo... Los extrañamos normalmente porque el caso de Martín, un gol por partido. Ahora, o más, por ahí. Sí, en el momento sí, entonces esos jugadores es difícil reemplazarlos, muy difícil. ¿Hay otra manera de encarar la situación, Astrada? Porque hay una paternidad en los últimos tiempos de Boca con River. Vos no la viviste porque estabas afuera en este último año, pero se dieron circunstancias muy duras para River, para el hincha, para el jugador. ¿Vos crees que cambió la historia y otra vez pueden hacer pata ancha, hacerse firmes? Yo creo que el jugador de River sabe perfectamente de que los 5 puntos que hoy tiene de ventaja son muy importantes, pero no nos podemos quedar solo con eso porque en cuanto nos caigamos sabemos que lo de atrás van a escalar. Entonces, la mentalidad nuestra es... en estos 2 o 3 partidos que vienen, que son difíciles, poder sacar una diferencia mayor, porque después tenemos el compromiso de estar enfrentando el campeonato local y Libertadores, que para nosotros es fundamental. Pero Barijo hizo, ¿cuántos goles hizo ya Barijo? 2. ¿Unos cuantos? Y bueno. ¿Y vos cómo lo ves el tema? Diego dice... Lleva 2 dice, en Barijo, 2 partidos, porque... Barijo es un jugador. Frente a Unión, es un gran goleador. ¿No ves tanta diferencia? ¿No ves tanta diferencia hoy entre River y Boca, más allá de que los puntos muestren otra Pero cosa? Nadie habla de que River, es un equipo atípico normalmente ahora. O sea, porque ahora no juega con el clásico 9 de área, que se decía que si no se juega con el 9 de área no se puede ganar. River está ganando con 3 jugadores contragolpeadores y habilidosos, como el caso de él, de Saviola y de Ortega. También se puede ganar así. No se puede ganar con uno por afuera y un hombre de área, que también se puede ganar. Pero... ¿Qué quiere decir? Que en el fútbol todas las tácticas son buenas. No, siempre y cuando el plantel esté convencido de ese trabajo. Pero lo que ocurre es que en el último... Y nadie habló de ese tema. Van a pelear los campeonatos. Pero claro. Siempre, entre Boca y River van a pelear los campeonatos. Esto está claro. Por eso, digo, hacerte tan responsable a vos de la situación de San Lorenzo cuando sabés que para mí estás en inferioridad de condiciones contra Boca y River. ¿Qué me vas a hacer responsable de qué? Si yo ya está, yo ya me hice responsable de hasta el día que me fui. O sea, después se tiene que hacer responsable el técnico que viene, que aceptó venir o no. Sí. Aceptó, no le pusieron una cabeza, le dijeron, venía a dirigir. No. Ahora, José, vos decís que va a durar 2 partidos. Todos los técnicos en el fútbol argentino, si no ganan, duran 2 partidos. Miele, él no ganó nada en 7 campeonatos y siguió. No sé
qué amistad tendrá con Mieles. Pero Mieles... ¿Pero vos crees que era técnico? Lo trajo a este chileno porque es el más barato que tenía. ¿Pero José, vos crees que él era técnico de San Lorenzo porque era amigo del presidente? No. ¿Ah? No, pero la continuidad, lo mejor. Pero... Pero quisiera que invites a Pellegrini en el próximo programa para que conozca la personalidad de él. Sí, estuve con él. Y después opiné. Yo quiero que lo escuchen hablar. Si lo trae a Pellegrini, no lo traigan al KIA porque te lo liquida Pellegrini. Primero conozco. Si está escuchando Pellegrini, que venga solo Pellegrini porque el KIA es una... Lo liquida. Oscar, fiera querido. ¿Eh? ¿No te parece que...? No, es un desubicado. ¿Cómo sigue? No, pero escuchame una cosa. Desubicado. Sí. En definitiva, a él no le debe haber gustado cómo ha jugado tu San Lorenzo. Pero, y en definitiva, vos en algún punto San Lorenzo, le das la razón yéndote. Siempre jugó bien al fútbol de San Lorenzo. Siempre. Desde que lo tomó este señor, pero además, es un desastre el equipo. No, a mí quiero decir eso. De la manera en que se opina y todo. No creo que haya sido tan desastre como usted dice. Pero, yo lo único que digo es que a Oscar le dieron un plantel y arriesgó, como arriesgó siempre. Diego, en el último que él no tenía tanta experiencia como para agarrar un tema como San Lorenzo, pero como es cabezón, como le gustan los desafíos, los agarró San Lorenzo. Era muy jodido ahora San Lorenzo, se fueron Gorosito, se fueron... ¿Lo fueron? ¿Pero por qué decís que lo fue él? Sí, ¿cómo si era el técnico? ¿Lo separó de cuántos temas? No, está bien. Pacete, Gorosito y... No, pero cuando vos decís lo fueron, daría la sensación que se va en una nube rara. Si se fue, porque tenía mejor contrato... ¿Y por qué hay técnicos que le gusta manejarse... con pibes? Soy un boludo. Y no con... Perdón, joder. Hay técnicos que le gusta manejarse con pibes y no con figuras. Porque las figuras no las empaquetan así nomás. ¿Estamos? Cuando un técnico, vos lo mirás a un técnico de frente y tiene que... tiembla. En eso estoy totalmente... Cuando las figuras... Y yo he sido figura. Cuando las figuras miramos a un técnico... Muchos de nosotros hemos rajado técnicos del fútbol argentino, rajado de nuestros equipos. Creo que lo de Oscar es, como te dije que arriesgo. Yo no sé lo que habrá pasado con Pipo Garcito, con Maseco, lo que dicen que. Pero ojo que San Lorenzo hubo muchos partidos que jugó bien y que ganó bien. Y a Oscar no se le puede decir que el equipo era un desastre, o no ganó nada, porque también estaba limitado. Vos decís que Mieles gasta menos que Tarzán en media, sí, y es verdad. Sé, que bocina de avión. Pero escuchame una cosa. Es verdad. Él, en el último campeonato, y lo escuché a él decir, con estos cuatro jugadores, fue el único equipo que le contrataron cuatro jugadores. Con estos cuatro jugadores, no tengo excusa, esto, algún campeonato debemos ganar. No ganó nada. José, ¿a qué técnicos echaron ustedes? Eso. No. Porque el otro día, aquí yo hice la pregunta. Vos. ¿A quién echaste vos? Porque cuando figura, son pocas en un equipo. Las figuras, ¿Estamos? Cuando el técnico se quiere poner en figura más que el jugador que sale a la cancha, figura o no, escúchame, papá, la carita la pongo yo, Claro. Y lo voltean. Yo le digo lo que yo pienso. No lo volteo, yo le voy a los dirigentes y le digo, mirá, echalo porque... No, exactamente. No tengo necesidad. Pero, ¿a quién fue? ¿Me podés recordar? Y yo no tengo ningún problema en decirlo. Lo he dicho ya en una oportunidad. Recordémoslo. En la primera etapa de un técnico que para mí después llegó a ser el mejor, fue el Toto Lorenzo. Te equivocaste, vos loco. La primera etapa, en el año 62... Él en un partido, me dice, bueno, José, yo venía de ser goleador, 58, 59, 60, 61. En ese sentido, él me dice, bueno, usted hoy va a jugar de distinta manera. Va a jugar marcando al Nene Aguirre, porque el Nene Aguirre es un jugador que se va bien al ataque, que es goleador y que se... Entonces lo miré, los muchachos me miraban todos, porque sabía la respuesta mía. Le digo, me parece que usted está loco. ¿Así le dijo el técnico? Sí, porque... Y si no, que te diga Diego cómo habla con los técnicos o con alguno que hasta por televisión le dijo alguna cosita.
Esto usted está loco. Mientras todo Lanús debe estar preocupado hace un mes cómo marcarme, ¿viste? Quiere que yo lo marque a Guidi. ¿Le dijiste que se vaya? No, no le dije que se vaya. Cuando me preguntaron, comenté lo que había pasado y lo... Ahora, esto significa... El otro... Pero después, cuando volvió en el 72, fue un técnico, uno de los técnicos que más preocupación tenía, digamos, por armar un equipo. Por... Permíteme, José, esto el otro día lo pregunté aquí y todos me miraban con asombro, como si estaba haciendo una pregunta rara. Seguí asombrado. ¿Seguí asombrado? Seguí asombrado. Haceme caso. Seguí asombrado. Yo tengo 20 años de entrenador. ¿Y? Yo, ningún entrenador, ningún jugador vi que echó a un técnico. Yo, particularmente yo. Si no, no puedo defender. Porque el otro día defender más a un jugador. Yo no digo de echarlo. Yo no puedo defender. Yo digo decirle las cosas que uno piensa. Claro. Eso no significa ir a los dirigentes. Te lo vuelvo a repetir. Nadie va a ir a decir al dirigente. Nadie echa a nadie. Nadie echa a nadie. En todo caso, ahí sí sería mucho de... Escúchame, echalo porque no me pone. ¿Qué es esto? No. Oscar, ¿y qué puede pensar de un jugador, Diego? No me sirve. ¿Qué puede pensar de un jugador que hace dos días que está en el equipo y ya recomienda a un técnico, a este muchacho Pellegrini? Yo no lo conozco, pero Leo Rodríguez lo recomienda. ¿Qué se está asegurando el puesto? Ayer, por ejemplo, jugó un desastre tanto él como Abreu y los mantuvo. ¿Por qué? Porque tuvo una primera reunión con los cinco pesados del equipo. Pero primero... José, déjame preguntarle esto. ¿Vos veías que Gorosito podía ser una oposición y que en algún momento te podía echar, por eso le dijiste fuera? Yo no le dije afuera. Gorosito, se fue solo. Gorosito hizo una reunión adelante de todo el plantel, adelante nuestro, me llamó y dijo que no quería jugar más en San Lorenzo y se fue. Porque no tenía problemas con vos, sino conmigo, con el presidente. Nada. Y si no, ya me lo da Gorosito. Absolutamente. Tuvo problemas con el presidente y dijo, no juego más en San Lorenzo. ¿Viste, Esteves, todo el lío que armaste? Yo te dije que se iba a armar este lío con los goles. No, pero él no tiene nada que ver. Por supuesto. Había que traer al programa y felicitarlo y hablarle y que cuente todo lo que hizo y trajeron al piedra este, loco. No, pero permíteme. Yo seré piedra, pero vos sabés lo que sos. No, pero lo injusto. Vos no tenés vergüenza. No, pero lo injusto que te cuelguen. Es más, y antes de que termine el programa, el señor me dijo que me tenía mucha bronca. Bueno, es recíproco, porque yo a él le tengo lástima, así que antes de que termine el programa, yo le quiero decir... Vos sos mala persona. Claro, o sea, bueno, lástima, para vos sos mala persona. Para vos. Un minuto, por favor. No, lástima, sí. Creo que no se le tiene a nadie, maestro. Si vos le tenés bronca, le tenés lo que le pelear, o tenés bronca, pero lástima a nadie. Y cuando volvamos vamos a elegir el mejor gol de la fiesta. Me tenía mucha bronca. Bueno, es recíproco, porque yo a él le tengo lástima, así que antes de que termine el programa, yo le quiero decir... Vos sos mala persona. Claro, bueno, para vos sos mala persona. Para vos. Un minuto, por favor. No, lástima, sí. Creo que no se le tiene a nadie, maestro. Si vos le tenés bronca, le tenés lo que le pelear, o que tenés bronca, pero lástima a nadie. Ya volvemos. Y cuando volvamos vamos a elegir el mejor gol de la fiesta. ¿Sí? Ahora lo tenemos que hacer. Bueno, vamos ahora. ¿Lo que decíamos? Sí, exactamente. Vamos a ver los goles. Bueno, sepan que estos son los mejores goles de acuerdo con la observación de la producción. Y lo vamos a elegir entre todos. Coudet, atrás, Ortega que le entra y el gol. La jugada de Chacho. Gran jugada de Coudet. Gran definición de Ortega, que tuvo un muy buen partido. Este es el gol de Berti. La clava arriba, entró con el pie izquierdo Berti, el huracán. Y este es el gol del Chanchi Esteves. El 2-0. Por arriba. Se desmayó Meli. We'll be right back.
sepan ustedes que puede ser alguno de los muchachos que está aquí con nosotros hoy, de los que juegan, que el que haga el mejor gol del año se va a llevar un Volkswagen Gol. ¿El mejor de los tres? Me gustó mucho. Por cómo la el de Esteves. Sí. Cardetti. Pudo haber definido fuerte el cuerpo. Cardetti. Difícil. La jugada del Chacho también fue muy buena. El gol de Ortega. ¿Serna? ¿El de? Ortega. El de Ortega. ¿José? Newell el otro día jugó contra San Lorenzo y le patearon todo el cuerpo de Saja, pero Saja atajó muy bien. Hay que hacer, yo le diría a lo de Newell que miren al pibe cómo define. A tu estilo fue. Exacto. ¿Elio? ¿Elio? Es modesto la fibra. Sí. No, muy bien. El me quedo con el de Chile. Héctor. A mí me gustó el primer gol de Esteve. El primero. ¿Astrada? ¿El de? Berti. El de Berti. A mí el de Berti. El de Berti. Señor. El primero de Esteves. De Esteves. Bueno, en homenaje a ese primer gol vamos a elegir este de Esteves porque la producción había quedado con tres. Por ahí tenemos la chance de tener... ¿Se equivocaron? No, teníamos estos tres goles. Pero si ustedes, se inclinan por el primero, a ver si tenemos la chance. No, de ver, no, acá se de ver el segundo. Dame un segundo, ¿qué pasó con Amelia acá? No, creí que se había desmayado. La acción de Esteves. No, viste que lo va a anticipar y el Sánchez está... El lío que se armó, dicen que le fueron a buscar al árbitro del partido. Sí, de San Lorenzo. Porque dice que había sido full de Esteves contra Ameli. Pero si Ameli es así, Esteves, mira, como yo. Le puso bien el cuerpo. Como le puso... No, lo agarró en el aire. Cuando le iba a anticipar, lo agarró en el aire, se fue solito. Dame un segundo porque está Gorosito. Gorosito llamó desde Chile. Quiero saludarlo. Néstor, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, ¿nos podés aguardar un segundo? Tengo que hacer una pausa. ¿Ya regresamos? Seguí gastando, Pipo. Muy bien. Estamos por América, por la red. Ya volvemos en el equipo de primera. Ahora sí, préstamos en efectivo, rápidos y a sola firma, con mínimos requisitos. Llame gratis al 0800-333-3933. Efectivo sí, le ofrece préstamos de hasta 3.000 pesos en efectivo y a sola firma sin garantías. Así que no necesita molestar a nadie. Efectivo sí, le ofrece préstamos de hasta 3.000 pesos. ¿Necesita 3.000 pesos? Efectivo sí. Dale. ¿Sí? Listo, bueno, arreglamos ahí con la producción. ¿Sí? En cualquier momento. Las sucursales de efectivo sí, ya son 55 en todo el país. Muy bien, Gorosito, ¿estás allí? Sí, te escucho. Bueno, muy bien. Aquí se planteó el tema que por allí la fuerte personalidad... ¿Estabas viendo el programa ya vos? No tengo ese cable. Bueno, perfecto. Se planteó el tema que por allí vos te pudiste haber ido por un enfrentamiento con Oscar. ¿Es así? No, mentira, completamente mentira. No es de esta manera. Nunca, mientras estuve en San Lorenzo, nunca tuve una discusión con Oscar. Siempre se pelearon. Siempre lo he dicho y fue así, no es ninguna mentira. ¿Tus problemas fueron con Miele? El problema es que había un desgaste con el club y que el club estaba en un recambio y lo mejor en ese momento era que me vaya, por ahí tenía diferentes formas de pensar en ese momento en algunas cosas con el presidente y lo mejor para todo era que me vaya yo. José, queda aclarado entonces que no es que se fue... Después del partido con Boca fue, ¿no? Que Miele dijo un par de giladas, ¿o no? Sí, fue ahí en el partido contra Gimnasia de Jujuy, que nosotros perdimos y bueno, hubo unos desencuentros en los cuales Boca nosotros... ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo Miele? Que nosotros no habíamos jugado bien, que nos habíamos asustado. ¿Vos coincidís con él, con lo que dijo Miele ese día? No, digo que el técnico era él. Sí, el técnico era Oscar, sí. ¿Y entonces? Y yo me parece que ante un insulto como ese, el técnico debe renunciar. Bueno, pero para que no te entiendo. Primero que... No, hay cosas que están bien la defienden, pero están mal la critican. Pero dame un segundo. Vos decías sí, que él le trasladaba... Él, cuando él le dijo... que los jugadores arrugaron en el campo hacia el partido perdido y no haber dejado ir a estos tres muchachos. Puedo hacerte notar una pequeña contra... absolutamente nada. Pero puedo hacerte notar una pequeña contradicción. Yo no dije que los expulsó. No. Él. Pero me das un segundo. Lo dejó ir. Puedo hacerte notar una pequeña contradicción. Si el equipo fue como dijo Miele, un equipo
que no puso todo lo que tiene que poner. No, ¿sí? Si Mieres no sabe nada. ¿Qué? Bueno, pero Mieres puede decir cualquier cosa. No, está bien. Pero entonces, ¿cómo es que él les trasladaba las malas artes al equipo? Si lo que eran pichones de jugadores que no reaccionaban. No, yo veo, algunos jugadores que de repente arriesgan y se matan a lo mejor por no perder el puesto cuando estaba el señor. Yo en una oportunidad lo escuché cuando ustedes estaban transmitiendo por televisión. Hablando así, alguien le acercó el micrófono y dijo, bueno, entrá y matate. Y cuando estés reventado, avísame que te cambio. ¿Esta vos te parece que un técnico te puede transmitir eso? Si puedo agarrarlo a Bianchi, a Gallego, a cualquier otro técnico, ¿cómo lo va a decir? Entrá y marcá, patea el arco, defendeme este sector. Entrá y matate y cuando estás reventado. No, pero no se puede hacer, todos empezaron. Y no es el primer campeonato, digo, fueron 7 campeonatos. La última, Gorosito, en algún momento, porque aquí se dijo que un jugador de fútbol, si tiene mucha personalidad, puede voltear un técnico. ¿En algún momento se te ocurrió esto? ¿Te pasó por la cabeza? ¿Se dio alguna vez esto? No, pregunte. El que mejor puede contestar en ese caso sería Oscar, que mientras todos decían, en mi vida corrí, mientras estaba él, fue cuando más corrí, me parece. Bueno, no la tocaste. Chao, Néstor, gracias. Bueno, un abrazo muy grande y saludos ahí a todos los muchachos. Bueno, que sigas muy bien. Chao, Pipo. Queda muy claro entonces que Gorosito no tuvo nada que ver en la cuestión, y Ruggeri menos. ¿A quién tenemos que llamar? No lo dejó ir, hermano. Gorosito, yo tengo una pregunta. Gorosito, él lo trae a Leo Rodríguez ahora, por ejemplo. Sí. Hay una diferencia abismal entre Gorosito y Leo Rodríguez. Él lo dejó ir hace 2 o 3 años. ¿Para quién una diferencia abismal? Entre Gorosito y Leo Rodríguez. ¿Es más Gorosito para vos? Para mí, para Gorosito. Daniel Pasarela dijo ayer... Son dos grandes jugadores. Leo Rodríguez y Gorosito. Dos grandes. Ahora va a jugar, ¿sabés por qué va a jugar Leo Rodríguez? Porque él lo recomendó al técnico chileno. ¿Quién? Leo Rodríguez. Va a jugar por él. Ah, que Leo lo recomendó al técnico chileno. Claro, pero yo lo diario. Pero si no lo tuvo como entrenador. Pero lo recomendó, o lo diariamente. ¿Pero vos crees que un técnico puede entrelazarse con un jugador de esta manera? No hay que creerle a todos los periodistas. ¿Pero vos crees que un técnico puede aliarse con un jugador? Si el jugador no le rinde, lo va a tener que sacar. Por más ayer no bien lo sacó. Que hable. Ayer no lo sacó y fue un desastre. Abreu fue otro desastre. ¿Cómo va a recomendar Leo Rodríguez? Salió en un diario. ¿Pero cómo va a recomendar Leo Rodríguez a Pellegrini y ya hace 2 días? Yo lo leí en un diario. Y lástima que no lo traje. Si no... Si en algún momento tengo oportunidad de venir acá, lo traigo de nuevo. Es mentira. Es mentira. No lo recomendó. No lo recomendó. Lo recomendó otra persona. Es mentira. Lo recomendó. Salió en el diario que lo recomendó Leo Rodríguez. Bueno, y se reunió con los 5 pesados del equipo. Daniel Pasarela hizo declaraciones ayer en Uruguay para un diario italiano y dijo que si Crespo hubiera estado bien en el Mundial 98, Batistuta no jugaba. No tengo ninguna duda que sea así. Seguramente. No tengo ninguna duda que sea así. ¿Pero por qué? ¿Porque Crespo es más que Batistuta? Yo dije que para Es más jugador Crespo que Batistuta. Es más jugador Crespo que Batistuta. No goleador. No. Más jugador. Lo que pasa es que... Si yo tuviera que armar el equipo, lo pongo Batistuta. Yo ya me pedía primero que saque la bandera Batistuta, viejo. Pero me parece un disparate. Me parece un disparate. A mí también me parece un disparate, viejo. Pero el técnico en ese momento pensaba... Estoy seguro. Jugaba. Si no se lesiona Crespo... Si no se lesiona Crespo... ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa, Oscar? Que esa selección de todo que dijo Pasarela, la selección de él. Viste, está bien, se la jugaba él, todo lo que quiera, Pasarela. Pero, viste, estás diciendo a la gente algo que es una barbaridad. Porque Batistuta hizo 200.000 goles... Y Crespo, por más buen jugador que sea, tenía que demostrar un montón de cosas. Y él, por capricho le hace hacer un partido a Batistuta, acordémonos todos, como el Davia en Mendoza, para dejarlo en el plantel. Como el Davia, que no sabemos qué camiseta de qué color tenía. Juntos, el último partido que juega Batistuta es contra Uruguay y jugó muy mal, que jugó, le pusieron a Gorosito y a Ortega. No podía jugar de ninguna manera. El animal te arranca el arco. Y salió. Ojo, no estoy hablando mal de Crespo, atención. Entra Crespo y entra el Piojo López y juegan contra ellos y le ganan 1-0, gol de Mondragón. Dame un segundo, José. Si tuvieras que elegir, sos técnico. Y te dicen. No, pero digo, imaginémonos. Te va a pasar eso. Te va a pasar. Seguro que te va a pasar. Tenés que elegir entre Crespo y Batistuta. Y hay que elegir uno de los dos. Y yo elijo a Bati. Abati. Los dos. Esteves. Al Bati. Abati. Héctor.
en campeonato corto el que está mejor. El Mundial. Para mí el Mundial. El gran error de Maldini, para mí estaba mejor Roberto Baggio que Del Piero. Estaba mucho mejor y jugó Del Piero. Bueno, pero, tenía que haber jugado Roberto Baggio. Se viene el Mundial. Y yo era un fanático de Del Piero. Soy un fanático de Del Piero. En ese momento estaba mejor Baggio. ¿Pero a quién ponés? En este momento que los dos en están ese momento habrá visto hoy. Pasarella mejor a Batistuta y jugó Batistuta. Pero hoy. En campeonato hoy que corto. Lo dejaría de lado siendo el goleador del fútbol italiano. ¿A quién? ¿Batistuta? No, Batistuta para mí es un símbolo de la selección. No puede quedar afuera. No puede quedar afuera. Oscar, ¿vos qué decís? Que jueguen los dos. Que jueguen los dos. ¿Le estás pidiendo un... No, un gesto de audacia? Nada, Bielsa. Me estás hablando a mí, sí. Nada más. Está dejando al pijo de los afuera. Claro, porque ya si no después empieza... Serna, yo usted... simplemente opino que si tenemos los dos, ponga mejor. Oscar me dijo siempre lo siguiente. ¿Vamos a con 13? Que ellos querían que Batistuta estuviera en el vestuario argentino, porque sabía que en el otro, en el de ustedes, en el colombiano, temblaban cuando Batistuta jugaba para la selección argentina. Más o menos así me dijiste. Ay, bueno, más o menos así. Que... Los defensores ya están preocupados. No es temblar, pero sí, respeto. No es temblar. Pero sí se sabe que... Respeto. Yo no le dije temblar. Bueno, ahí, por ahí. Yo como técnico hubiese puesto a Ronaldo en la final. Como técnico hubiese puesto a Ronaldo en la final. ¿A Ronaldo? Sí. ¿Cómo estaba? Tendría que haber estado allí. Da la sensación que no. Ah, ¿viste? Da la sensación que por el momento que vivía no. Pero, ¿usted a quién prefiere? Y sin embargo jugó Ronaldo. Entrando con la pelota dominada, ¿a Crespo o a Batistuta? No, yo lo que hablo son los avales que presenta cada uno. Claro. A mí Crespo, cuando lo he enfrentado, me ha marcado, no puedo decir nada. Pero Batistuta tiene una carta de presentación que es intachable. Es el goleador de fútbol italiano. Más. ¿Perdón? Más Batistuta que en Crespo. En ese momento le pongo a Batistuta, yo lo pongo. Hacemos la pausa, estamos por América, por la red, el equipo de primera. A mí no me pregunté, ¿eh? Ya te pregunté, si vos sabés. Efectivo sí, préstamos en el acto y a sola firma para lo que usted quiera. Llame gratis al 0800-3333-933. Se dijo que te vas a ir a Cuba otra vez. Sí. ¿Sí? No porque estás enojado con nosotros, sino porque tenés compromisos allá. Tengo compromisos, aparte creo que no se firmó nada. La verdad, no sé, nos llegamos a un acuerdo, pero yo prometí estar dos programas por la amistad que tengo con vos, porque se lo prometí a Reinieri y porque también el Negro Ávila no se hizo ver. Muy bien, decime, a ver si sos jugador todavía. No, pero toda la vida yo soy jugador. Gracias por el fútbol. Chao, gracias. Hasta el próximo lunes.